Llegando ando, y acá en esta editorial del día de hoy, del día 7 de junio, el Día del Periodista, se celebra en la Argentina por Mariano Moreno. Saludamos a todos aquellos periodistas y comunicadores populares, como quizás algunos nos autodenominamos, y que, como bien decían hace un ratito Emiliano y Giselle, celebramos, ¿no? Porque siempre es bueno celebrar por algo, y más en la Argentina de hoy. En la Argentina del hambre, del desastre, de la no asistencia, ¿no? De la desaparición absoluta del Estado. Javier Milei hizo una confesión que ya la teníamos en clara, pero a la vez es cada vez más virulenta. Un Terminator del Estado se autodenomina, que viene a destruir el Estado, que viene a romper con todo, y que él es un infiltrado desde adentro, ¿no? Él es un infiltrado en el Estado que viene a destruir el mismo, ¿no? Viene a destruirlo. Viene a romper con todo lo establecido. Y lo dice así, a voz abierta, en una entrevista con una ex periodista del New York Times, en el exterior, como siempre, ¿no? Como ha estado todo este tiempo. Cosa muy curiosa, ¿no? Creo que ya a esta altura podemos decir que Victoria Villarruel fue más presidenta que Javier Milei. Es cuestión de chequear los datos. Se va de nuevo ahora. Los días. Victoria Villarruel fue más tiempo presidenta que Javier Milei. Él anda creyéndose que es el nuevo, no el nuevo, que es el líder mundial, el líder ejemplo mundial. Y así anda recorriendo los países, dando entrevistas. Y lo que no se da cuenta es que está destruyendo a la Argentina. Nosotros lo vemos, nosotros lo vivimos, nosotros estamos. Él no está. No está en la Argentina. Tenemos un presidente ausente que se jacta de romper el Estado como un infiltrado. Digo, estaría bueno que quienes lo votaron, no los militantes de, pues yo soy militante de, y entiendo lo que es ser militante de. Entonces, a esa persona no, pero digo, quizás a quien lo votó con la esperanza de algún tipo de cambio, de finalización de ciertas cuestiones que no lo veían bien o no veían bien cierta cosa, ojalá puedan ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo y qué es lo que él tan francamente dice. Otra de las cosas, el aumento de los jubilados, ¿no? Se habla de aumentos de jubilado, el aumento de jubilados, se votó en diputados, y es algo que se viene charlando, ¿no? Porque es un tema bastante tabú. Hay muchos adultos mayores que no la están pasando bien. Primero se le hace causa a, ¿cuánto dijeron? 4 millones, 2 millones de jubilados que entraron como oradores entre el 2013 y el 2015. Bueno, eso creo que para los oyentes y las oyentes de este radio, quien esté escuchando la editorial, ya saben, ¿no? Lo justo que han sido esas moratorias por culpa de gente como Javier Milei o de quien maneja los hilos del MAPET este Milei, que han tenido en negro y han negriado a más no poder a compañeros y compañeras, a trabajadores y trabajadoras, ¿no? Evadiendo. Otra de las cosas que dice Javier Milei, ¿no? Que es un héroe el que evade, y después tiene que venir el peronismo, tiene que venir el kirchnerismo a salvar a toda esa gente y a reconocer a todos esos trabajadores y trabajadoras que han estado en negro porque algún héroe de la patria ha decidido no pagar sus aportes y tenerlos en negro y negrearlos durante muchísimos años. Bueno, ahora, hoy, ayer, esta semana, cuando se hablaba de aumento para los jubilados y jubiladas, dicen que es desfinanciar el Estado. ¿No? ¡Wow! Digo, se llega a unos límites casi
otra vez vamos, digo, viernes tras viernes aparece la palabra inédito, ¿no? Y es una palabra que quiero evitar, pero hablar de que un aumento de jubilado es de financiar al Estado, ¿no? En esta situación actual de la Argentina, donde se devaluó, donde ahora están muy felices porque parece que la inflación no llega a 5 puntos, 4 puntos y medio parece que es la inflación de este mes. O sea, siguen aumentando las cosas, siguen aumentando los precios y ellos celebran. Primero acusan a la oposición de desfinanciar al Estado, después celebran que sigue todo aumentando. Hablábamos recién en el comienzo del programa de los enormes tarifazos que están llegando. 10 veces más la factura de gas. 10 veces más o 7 veces más la factura de agua. 5 veces más la factura de luz. Pero los jubilados o los diputados son los culpables de que se desfinancie el Estado. Y mientras tanto, yo pensaba, recién hablaban del papá de Emiliano, ¿no? Un jubilado que vive solo, con discapacidad. Lo que no vengan a decirme, bueno, que tramite ahí el coso de la discapacidad. No, no es eso, señores. Hagan de cuenta que el papá de Emiliano no es ciego. Es jubilado y vive solo. Y le vienen 36 mil pesos de agua. Solo de agua. ¿Qué tiene que hacer el papá de Emiliano? ¿Tiene que cortar el celular? ¿Que no use celular? No, que no use celular. ¿Qué se cree? Es eso. Es la peluquería, es volver al peronismo, es volver al 45, al 46. Pero no el tarifazo. O es volver al 48, o es volver al 49, cuando la señora de la casa veía a la señora que limpiaba en su casa en la misma peluquería que iba ella. ¿Y cómo podía ser? No puede ella ir a la peluquería. Ella tiene que estar limpiando mi casa. No puede tener acceso a lo que yo tengo acceso. Que es el famoso, están juntando cartón, pero mirá la zapatilla que tiene. No, es una cuestión de loco. Es como si los pobres, o los no ricos, si querés, para hacerlo más amplio, los no ricos, o para no señalar a nadie como pobre, los no ricos no pueden tener lo que tienen los ricos. Es una cuestión clasista. Esos comentarios de, mirá el celular que tiene y está pidiendo en la calle, es un comentario totalmente clasista, descalificador. Y sobre todas las cosas, el que siempre esa persona tuvo algo. Porque cuando no lo tuviste, y cuando soñás poder tener un buen celular, un celular que no tenga la pantalla rota, un celular que pueda descargar alguna aplicación para que tus hijos jueguen, un celular donde puedas sacar unas buenas fotos, un celular para poder tener buena señal y buena comunicación, una zapatilla para que no te duelen los pies cuando caminás, ni saquemos el cartonero por medio. Digo, yo si soy cartonero, lo primero que haría es tener una buena llanta, ¿no? Porque, o sea, el peso que estoy cargando y lo que camino todo el día requiere sí o sí de una buena zapatilla, ¿no? Pero digamos, bueno, es un trabajo en particular, digo, lo sacamos al trabajo cartonero. Digo, ¿quién no quiere tener una buena zapatilla que no le duelen los pies? Digo, ¿o tengo que ir a laburar? ¿Qué te crees, que laburo para qué? Sí, laburo para mis hijos, pero también tengo que ir vestido a mi laburo. Ah, no me puedo poner una buena camisa para ir a mi laburo, se ve. O tampoco puedo tener buenos laburos. Digo, el nivel, siempre esto de prejuzgar a la gente, ha llegado, ¿no?, a que este señor Javier Milei nos termine gobernando, ¿no? Ahí recién leíamos que no fue a un encuentro de Milei, se ausentó de una cumbre con la comunidad islámica. Qué novedad, ¿no? Dicen que fue por el embajador de Palestina. Tema que vamos a tratar, tema del cual vamos a hablar hoy en el programa. Pero antes de meternos con algo que quería comentarles y compartirles hoy el cierre
de, ¿cómo es?, compartirles hoy el cierre de la editorial con algún temita, con un tema especial. Cerrar esto, ¿no?, de Milei y sus viajes, Milei y sus faltazos, cómo llega o cómo llegó Milei, cómo nosotros quizás debemos y tenemos, a los militantes les hablo ahora, quizás, hacer esta tan necesaria autocrítica de cómo es que llega Javier Milei ahí al gobierno. De cómo es que nos vino a robar un poco la felicidad y, como dijo hace dos días, vino a destruir el Estado. Cuando viene a destruir el Estado, viene a destruir a la nación. Lo hablábamos la otra vez, lo charlábamos, lo comentábamos, ¿no? Decíamos que vienen por el Estado-Nación, vienen para romper la República. No les interesa y no quieren a la Argentina directamente. Son tipos apátridas, que sus héroes o heroínas son Margaret Thatcher. O sea, a ese nivel ese es el que, con el cual... Yo no diría que nos estamos enfrentando, es el nivel de la gente que nos está gobernando. Tipo como Esper, Javier Milei, Sandra Petovelo, una mujer totalmente inestable psíquicamente, que la han puesto a cargo de 8 ministerios, o de lo que fueron 8 ministerios, porque veo que eso no lo pueden desprender, por más que hayan querido ponerle el Ministerio de Capital Humano, ella está enfrente de 8 ministerios, y eso lo vas a escuchar acá, con Nelson Castro, con Picone, con Delía, con Cofré, o con Jonathan Viale, digo, está al frente de 8 ministerios. Y no, obviamente que no tiene la capacidad. Digo, ¿quién tiene la capacidad? Digo, son muy pocas personas que tienen la capacidad de liderazgo extremo y algo tan grande. Yo te diría que ni el Ejecutivo tiene tanta responsabilidad como alguien que tiene a cargo 8 ministerios. Es un montón, un montón. Digo, y el Ejecutivo como Milei ni hablar, ¿no? El tipo que vive viajando. Pero bueno... ya son las 14:47, 14:48. Esto con Jura Rebelde, mi nombre es Felipe Ficina. Vamos a ir hasta las 17 con Emiliano García Blaya, Giselle Muñoz. Y hablábamos recién, y hablaban ahí también, spoileando un poco el programa, de lo que se va a tratar. Que me gustan los avances del programa, me gustan las aperturas de con Jura Rebelde. Lo que sí ahora es quizás una declaración de principios personal, que espero sea acompañada, para que empiece a hacer una declaración de principios del programa, que la Radio Rebelde también se lo apropie, y que los oyentes, sobre todo, se lo apropien, y que finalmente resuene bien, pero bien fuerte, por el mundo, pero principalmente en Palestina. Porque en Palestina fue donde un 7 de octubre comenzó una nueva era. Un 7 de octubre, una nueva intifada se levantó contra el opresor. Un 7 de octubre, la resistencia comienza el fin de la usurpación ilegal y salvaje de las tierras palestinas por parte del sionismo. Por los hijos de mis hijos que verán a Palestina libre del ejército de ocupación israelí, asesino y genocida. Sépanlo bien ustedes, que ayer, hoy, siempre, y hoy es 7, así que celebramos 7 de junio, y como cada 7 de octubre, acá, gritamos bien fuerte, Palestina libre, fuera Israel de Palestina, Palestina libre, carajo, Palestina resiste, Palestina libre, Palestina resiste, Palestina jorra, Palestín Kaumi, Palestín Jorra, Palestín Kaumi.